Esta semana en Con la Música a Todas Partes os hemos preparado un programa espectacular. Vamos a comenzar en la ciudad de Burgos con el grupo de danzas burgalesas Justo del Río. Desde ahí retomamos las conversaciones que teníamos pendiente con los tres segovianos y un abulense, el grupo Dulzaineando. Hablando de dulzainas, volveremos a hablar con ese grandísimo constructor de dulzainas en Carbonero, el mayor, don Lorenzo Sancho. Y terminaremos en la provincia de Valladolid, en Villarmentero de Esgueva, con Juan Carlos Enamaté, en su museo de ropa tradicional, la Casa de los Pitos. ¿Estáis preparados, verdad? Pues venga, que empiece el baile. Regresamos con esta bella criatura que tengo en brazos, llena de amuletos, a la provincia de Burgos, concretamente a su capital, a Burgos ciudad, donde estaremos con una de las agrupaciones que más nos gusta, el grupo de danzas burgalesas Justo del Río. ¡Que empiece el baile! Alingando, 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 las cerezas se cogen del mango, las que no se cogen se quedan colgando. Alingando, 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 las cerezas se cogen del mango, y los higos, los higos, los higos, y los higos se quedan colgando. Yo la cortejaba, yo la, no la cortejaba nadie. Y ahora que no la cortejo, yo la, la corteja los chavales. Que hay de particulillo, que hay de particular. Que si ella me quiere mucho, yo la quiero mucho más. Que hay de particulillo, que hay de particular. Que si ella me quiere mucho, yo la quiero mucho más. Yo la, hasta que salió la luna y no me quisiste abrir, yo la, corazón de piedra dura. Que hay de particulillo, que hay de particular. Que si ella me quiere mucho, yo la quiero mucho más. Que hay de particulillo, que hay de particular. Grupo de danzas burgalesas Justo del Río. Recordad que dijimos, vamos a regresar, vamos a volver aquí, y aquí estamos, aquí les hemos llevado hasta todas vuestras casas. Vamos a hablar con Vicente Ausín, uno de los culpables de que esta agrupación vaya también vestida. ¿Os ha gustado, verdad? Vicente, ¿cuál es tu función dentro de la agrupación a la hora de asesorar con el tema de los trajes? Bueno, a la hora de asesorar y a la hora de hacer, pues montar el vestuario, cuando la directora me dice, vamos a hacer, necesito esto, una zona, otra zona, pues se monta el vestuario, que he realizado yo muchísimo de lo que hay. Hay piezas también anteriores, pero muchas de las piezas las he realizado yo. Y vamos, las monto, las
se monta el vestuario como tal para la danza que se va a realizar. ¿Cuánto tiempo aproximadamente lleva realizando esta labor? Pues unos 20 años, más o menos, creo en yo. En torno a unos 20 años, lo que es el trabajo de modista de arriba abajo, ¿no? Es decir, trabajar con los materiales propiamente dichos. Y el tema de recoger también indumentaria de piezas testigo, que lo llamamos muchas veces, y que me gustaría hacer hincapié a esto para que todos vosotros también lo conozcamos. ¿Qué es una pieza testigo? Pues cogimos el testigo de Justo del Río cuando montaron el... Él, después de recopilar por los pueblos, aparte de las canciones y demás, recopiló ropa. Y montaron el primer museo que hubo en Burgos, Museo del Traje, tristemente desaparecido, del cual conservamos en el grupo bastantes piezas. Esas piezas entonces son piezas que tenemos, que son las piezas originales que encuentras y en las que te puedes fijar. Y claro, es tan importante luego a la hora de realizar una pieza de estas y de copiarla, copiar la pieza, copiar los cortes de la época. Son piezas más pesadas, son piezas más... materiales mucho más vastos, lanas, linos, sedas, es todo... Uh-huh. Lo que hay más o menos, vamos, pero conservamos bastantes, uh-huh. Pero luego recuperamos más y yo tengo una pequeña colección también de ropa. Ajá. Y bueno, pues así poco a poco hemos ido recuperando trajes y cosas. ¿Y cómo ha evolucionado? Algo que me importa mucho también y que me gustaría profundizar en ello es cómo ha evolucionado Justo del Río desde el principio en cuanto a indumentaria hasta la actualidad, hasta lo que acabamos de ver hace unos minutos. Pues es curioso que aunque ellos tenían, que otra gente igual no pudo disfrutar de ello, las piezas testigos del museo y piezas que habían recuperado originales, ellos hacen el típico uniforme que en todas las ciudades de España existía, que es este que tenemos aquí, y este es el traje que era el típico uniforme que llevaban todas, y si no llevabas ese uniforme no eras de Burgos. O sea, era así, era un traje con el que se podía bailar, porque entonces lo que daba a los grupos prestigio y era ganar concursos, de lo cual para ganar concursos había que dar muchas vueltas y levantar mucho la pierna, porque era lo que se llevaba entonces. Ajá. Y claro, no se podía hacer con un traje de estos que pesa un montón de kilos, entonces claro, ellos hacen tergal, hacen ahí la camisa, por ejemplo, está cosida, es solo de camisa, ahí lo que se ve. No hay una camisa entera. Ah, no hay una camisa entera. No, o sea, era ya. Un traje fácil de llevar, de traer, claro, claro. Que no tiene nada que ver con un traje de estos que tienes el traje, tienes la enagua, la saya, refajos, o sea, todo lo que llevan, bueno... Es el como traje, habéis visto traje, a la gente del grupo vestida. Claro, claro, que es como realmente vestía la gente y lo que hay que poner en valor el vestir de un momento. ¿Más o menos en qué siglo nos situamos? ¿En el 19 aproximadamente? Pues sí, 19, finales del 18, todo el 19 y hasta la guerra en diferentes zonas. Pues no solamente de trajes vivís vosotros, sino que también vivís de un repertorio vasto y absolutamente increíble, dentro del cual vamos a profundizar dentro de un ratito. El arte crece exponencialmente cuando uno se acerca a gente tan grande como estos músicos que hoy os vengo a presentar. ¿A quién venimos a ver? A Dulceineando. Sí, señor. We'll be right back.
Regresamos a Segovia, teníamos una cita pendiente con ellos. Hace unos meses estuvimos aquí, en este mismo espacio, disfrutando de la música de Dulzaineando. ¿Quiénes son? Vences, Germán, Juan y Jesús. Este grupo que tanto os gustó y que nos habéis pedido. Muchas gracias, chicos, por invitarnos a volver a regresar aquí a este sitio. ¿Dónde estamos, Jefe Vences? ¿Era la Real Academia? De Historia y Arte de San Quirce. De Historia y Arte de San Quirce, un lugar emblemático en la ciudad, ¿verdad? Sí, un sitio mágico de la cultura en Segovia. Sitio mágico. Acabamos de escuchar una composición vuestra que se titula Entradilla, el discípulo. ¿Quién es el discípulo? El discípulo es Joaquín González Herrero, maestro nuestro y a la sazón discípulo aventajado de Agapito Marazuela, primer fundador de la Escuela Dulzaina de Segovia, fundador de la Escuela Dulzaina de la Diputación de Segovia, escritor, abogado, fiscal, bueno, un prohombre de la cultura segoviana y por suerte maestro nuestro, y le estamos muy agradecidos, y por esa razón Germán Alameda le ha dedicado esta pieza que se llama El Discípulo. El Discípulo. ¿Cuándo componéis? Porque, si recordáis, el grupo Dulzaineando se basaba fundamentalmente en composiciones suyas, buscando algo que os quiero preguntar ahora mismo. Cuando vosotros componéis, ¿componéis pensando en alguien o componéis buscando los límites vuestros o del propio instrumento? ¿Cuál es el criterio que vosotros tenéis a la hora de crear vuestras canciones? Bueno, pues nosotros la intención que tenemos a la hora de componer es intentar dar lo máximo de la dulzaina y de nuestras posibilidades. Quiero decir, con esto, como ya estuvimos hablando en su día, la dulzaina para nosotros es un instrumento básico y fundamental, sobre todo del folclore, de nuestras raíces, pero queremos ir un poquito más allá haciendo estas composiciones un poquito más complicadas, bueno, llegar hasta donde podamos. Sí, pues sí que buscáis entonces el límite vuestro también, y te también imagino que os ayuda a avanzar y a mejorar y a seguir estudiando, ¿no, Jesús? Eso es, a la hora de las composiciones, sobre todo de Germán, que es el fenómeno en este grupo a la hora de composiciones, bueno, pues queremos dar todo lo que tenemos, y a la hora de interpretación, todo lo que nos dé el cuerpo es lo que intentamos hacer. En tu caso, Germán, ¿tú compones para o primero compones y luego para? Para. Siempre cuando me viene la idea, o sea, trato luego de hacer esa imagen mental de lo que imagino, sea persona, sea lugar, sea lo que sea, pero primero me creo una imagen mental sobre lo que voy a hacer. Y a partir de ahí desarrollo la música. Sí, señor, pues preciosa te queda. Además, esas sensaciones son muy transmitibles al público que te escuchamos. Regresamos hablando de música y de vida con ellos, con Dulzaineando. Hace unas semanas recibimos la invitación a volver a Carbonero el Mayor, en la provincia de Segovia, para seguir profundizando en la figura de Lorenzo Sancho, el constructor de dulzainas. Vamos a escucharle. Thank you.
Pues tras esta bonita pieza interpretada con una de las dulzainas de Lorenzo Sancho, regresamos a Carbonero el Mayor, como os he dicho, y os quiero presentar de nuevo a Mariano Ramos Maete y a Lorenzo Sancho, la figura con la que queremos seguir hablando y compartiendo. Muy buenas. Muchas gracias por acogernos de nuevo. Muchas gracias a vosotros por venir también. Prometimos que íbamos a regresar porque nos quedamos tantísimas cosas que tratar que dijimos, oye, mira, pues regresamos otro día aquí a este maravilloso patio y seguimos charlando un poquito. Oye, Mariano, hace unas semanas que estuvimos aquí y me comentaste, porque eso no lo oyó Lorenzo, que a él en realidad lo que le gustaba y lo que realmente él buscaba era el tema de la investigación, ¿verdad? Oye, Lorenzo, ¿eso es cierto? ¿El tema de la investigación en torno a cómo mejorar el instrumento es algo que a ti te emociona realmente? Sí, es muy importante ese tema que dice Mariano de la investigación, porque ahí parte el afán de coleccionismo también de instrumentos, claro. Anda. Porque realmente donde está todo impreso, las sonoridades buenísimas de los instrumentos es en los instrumentos antiguos muy tocados. Da igual violines, guitarras, pianos, cada uno se va configurando en función de las frecuencias que va recibiendo, y la dulzaina no es una excepción. Entonces me ha dado la oportunidad de utilizar todo tipo de maderas de fuera de España y sobre todo las españolas, que son magníficas, y comprobar cómo cada una imprime un tipo de timbre, de sonido, de carácter a los instrumentos, aunque se construyan con los mismos parámetros. Y eso es inagotable, claro. Lo he extendido después a las guitarras también, y también estamos ahora con el tema de los violines. Uh-huh. Oye, una cosa, recuerdo yo cuando empezaba a tocar la dulzaina que se diferenciaban las dulzainas entre negras y no negras, que realmente era el ébano o el granadillo y otro tipo de dulzainas. ¿Qué plasticidad ofrece o qué versatilidad ofrece un tipo de maderas u otro? Para mí la pregunta... Sí, para ti o para los dos. Las maderas más ligeras, por ejemplo las rosáceas, tienen una mayor resiliencia, una capacidad de vibración más alta que las maderas muy compactas como los granadillos u otras maderas africanas. Aportan diferentes cualidades. El sonido también tiene matices, como el vino, como la comida, ¿no? Y es muy valorado. Eso es... marcan los diferentes tipos de lo que se llama índice de resonancia simpática. Ajá. Y luego no solamente has trabajado con el material, con la madera, sino con la elaboración, con el proceso. Es muy diferente una dulzaina de Lorenzo Sancho de principios de los 80 a una dulzaina de Lorenzo Sancho del año 2022. Hay habido un trabajo en interiores, en tudeles, en todo, yo creo que bastante importante, ¿no? Sí, tiene como todos los instrumentos las tres partes: el iniciador, que es la caña, que no tiene capacidad vibratoria, no vibra; luego después el cuerpo vibrante, que es todo el cuerpo de las diversas maderas; y después la resonancia y la amplificación, que es un poco por la campana, pero todo el tallado interno con los diversos anillos de expansión de las ondas es lo que configura el volumen, el brillo, el timbre, la facilidad, las octavas, la exactitud. Eso es el trabajo. Tú has notado como dulzainero esta evolución, ¿verdad, Mariano? Ha sido tremenda, ha sido bestial. O sea, ya te dije en aquella ocasión que sin toda esta estudio de dulzainas, todos los intérpretes que hay actualmente no podrían tocar todo lo que tocan. Eso sería imposible. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a oír cómo tocan las dulzainas actuales de Lorenzo Sancho y seguimos hablando con ellos dentro de un rato. Pues aquí me hallo junto a Teresa y Angelita. Teresa, de Tordesillas, y Angelita, de Medina de Rioseco. Mira qué guapas están, con su rodete, con su moño de picaporte. Oye, estas dos piezas están bien vestidas. ¿Dónde están? En el Museo de Ropa Tradicional de Ana Mate, la Casa de los Pitos. Vamos a escuchar cantar un poquito a Juan Carlos y vamos a conocerlas. Montañita arriba camina la serranilla con la falda regazada, con la falda regazada y la nieve a la rodilla. La nieve cae a copos y agua menudita y fina, con el pie pisa la nieve, trillas.
vista hacia atrás, por ver si alguno venía, la estaba viendo un galán, la estaba viendo. Pues como os he dicho, regresamos a este bonito pueblo que se llama... Villarmentero de Esgueva. Villarmentero de Esgueva, en el Valle Esgueva, con ella, con Ana Maté. Prometimos volver a visitar la casa museo de traje tradicional, la Casa de los Pitos. Muy bien. Que me lo he aprendido. Muy bien. Oye, Ana, encantada de verdad de que hayas vuelto a contar con nosotros, con la música a todas partes, para poder seguir disfrutando de la música de tu hermano, por un lado, y de esta colección tan fantástica que tienes. Oye, Ana, ¿cómo surgió todo esto? Bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? Yo empiezo realmente por la ropa, pero cuando yo abro en el 2005, en septiembre, se abre el museo, tenía de verdad que bastante menos que ahora. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la gente venía, le encantaba y volvía.
volvía con otros amigos, con otras personas, y volvían a traer cosas. O sea, cada uno de los que venían, pero por sacos, créemelo. Entonces yo he flipado porque, bueno, es una colección de mucho amor, de mucho cariño, claro. Porque la gente decía, ¿qué hago yo con esto? Y cada vez que volvían, venían. Bueno, se triplicó con toda seguridad. O sea, que gente que venía a ver lo que tenías decía, sí. Uy, tengo yo en casa, qué mejor sitio. Eso es. Que traerlo aquí para que esté aquí expuesto, guardado y cuidado, ¿no? Claro. Oye, sí. Ana, sí que sabes que a lo largo de estos años ha habido como un nuevo reboom en torno al buscar de alguna manera. La gente está interesando por la indumentaria tradicional, la indumentaria antigua. Se está empezando a preguntar, realmente no se ha dejado de hacer nunca, ¿no? Pero sí que observamos que hay mucho interés por volver a la fuente, por volver a buscar prendas testigo. Prendas testigo entendidas como prendas originales. ¿Qué consejo darías tú a gente joven que está iniciándose en cómo buscar este tipo de prendas y no sabe cómo hacerlo? Dirías, mira, yo os daría este consejo. Hombre, yo creo que hay varias cosas. Primero, ver lo que hay, porque hay mucho estudiado, hay mucho investigado. Entonces, a mí me parece que todo eso hay que tenerlo en cuenta, claro. Porque es interesantísimo y ver ya las fuentes que están. Si yo quiero además avanzar y buscar testigos que parece que no encuentro en toda esta documentación, porque hay que documentarse en los en libros, en todo lo que pueda, ¿no? Eso claro. Está claro. Pues ir a hacer trabajo de campo con las personas y escucharlas. O sea, pasar el tiempo. Claro. No hay prisa. Te tienen que contar sus cosas. Te tienen que abrir su corazón. Y eso lleva tiempo. Y luego contextualizar esas piezas, ¿no? También en el contexto social, el lugar, la comarca, comparar. Bueno, es que, cuidado, hay mucho trabajo, ¿verdad? Sí, pero hay mucho hecho. Hay mucho hecho. Entonces, como hay mucho hecho, hay que ir a esas fuentes. Eso yo creo es. Que no se puede desperdiciar nada. Claro. Y luego ya avanzar. Y avanzar pues en otros estudios. Porque, claro, hay una tecnología ahora en textil que es increíble, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprovechar todo. Claro. Pero sobre todo las personas... comunicar y aguantar y tiempo. Claro. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar a Juan Carlos, que nos cante una cancioncita, nos vamos con otros grupos, escuchamos a Juancar, como digo, y seguimos hablando en torno a tu trayectoria, que también tienes unas publicaciones de las que yo quiero hablar, ¿eh? Y regresamos dentro de un rato, ¿vale? Estupendo. Así lo hacemos. Vale. Vamos a dar paso a unos minutos de publicidad, pero no os vayáis muy lejos porque tenemos preparadas muchas sorpresas para todos vosotros aquí, en Con la Música, a todas partes.
Regresamos con el grupo de danzas burgalesas Justo del Río. ¿Os acordáis de ella? Regina, ¿qué tal? Hemos tomado tu invitación y aquí nos tienes de nuevo, otra vez aquí visitándos en Burgos. Y que no sea la última, y que sean muchas veces. No, no, y además estamos disfrutando muchísimo de estas piezas que habéis preparado para nosotros. Oye, no me resisto a preguntarte algo. Una provincia, una zona tan amplia, con tantos kilómetros cuadrados como es Burgos, ¿tiene un repertorio muy variado y tan rico que me gustaría que pudiéramos hablar un poco de él? Pues mira, la provincia de Burgos es la provincia con más ayuntamientos de España, más de 1,000. Y tenemos casi 200 kilómetros de norte a sur. Abarcamos tierras del norte, completamente cantábricas, abarcamos tierra de campo, tenemos Sierra de Pinares, las tierras del Alfoz del centro y grandes valles fluviales al sur que se deslizan hacia Valladolid. Las influencias, estamos en un extremo de Castilla y León, las influencias recíprocas son muchas. Allí encontramos muchos aires cántabros, influencias vascas, mucha, mucha influencia de La Rioja, en la Riojía burgalesa, en el Camino de Santiago. Y muchas cosas que encontramos en el sur son sin duda alguna por influencia de tierra de Segovia. Esto es normal, las fronteras provinciales son del año 33, 1833, y las costumbres tradicionales no saben de fronteras ni de límites. Y en el pueblo de 20 kilómetros más allá se baila igual que en un pueblo de 20 kilómetros más acá, sea de Valladolid o sea, de Burgos, eso es indiferente, pero sí se bailará de forma completamente diferente a cómo se baila en el norte, porque la economía es distinta, el paisaje es distinto, la forma de vida es distinta e incluso la forma de pensar es distinta. Y entonces te encuentras con mundos diferentes. Incluso la nomenclatura, ¿no? Y la nomenclatura. A la hora de llamar a una jota en un lado, sí. La llaman jota en otro lado. Sí, en las jotas y los bailes a lo pesado, a lo parao, el baile a lo llano, dependiendo de la zona se llama de una manera u otra. Al baile binario, el gran desconocido en Burgos hasta hace 25 años, bailes al agudo, al agudillo, a lo alto, a lo ligero. Estamos hablando verde. De toques de pandereta, quizás. En ambos. Es lo que llamamos en bailes al pandero porque son las manifestaciones más antiguas del baile tradicional, que es lo más antiguo, lo más sencillo siempre. La voz y la pandereta, lo que todo el mundo en un momento dado podía tener. Porque contratar un dulzainero o un pitero o un gaitero siempre era más complicado porque requería una actividad económica que a veces los pueblos no tenían. Y eran sus pandereteras y sus cantaderas, sus cantoras, las que solucionaban los bailes de todos los domingos. Pues en torno a todo lo que estamos viendo hoy, dulzaineros, pandereteros, rondalla. Oye, tenemos que seguir hablando luego en torno a la instrumentación que lleva Justo del Río porque es maravillosa. Continuamos hablando con ellos dentro de un ratito. Thank you.
Pues acabamos de escuchar Grandeza Castellana. Oye, Germán, este tema suena, ¿eh? Hombre, por supuesto que te tiene que sonar. Porque está dedicada, como tú bien sabes, a tu tierra, a tu pueblo, al de Mayor de San Martín y a todos los lucineros que allí habitáis, que son grandes amigos, buenas personas, y qué menos podía hacer por ellos que esto. Sí, porque algo que está haciendo Germán últimamente es sitio donde le invitan a tocar, compone una o dos canciones y las estrena allí. Una pregunta que os quiero hacer, sobre todo a los que componéis. ¿Vosotros pensáis en la percusión a la hora de hacer vuestras creaciones o directamente son notas que colocáis encima de un pentagrama pensando sobre todo en el desarrollo técnico de la dulzaina, del instrumento melódico? No, va pensado todo en conjunto. Más que nada porque sabemos que tenemos gente que también que lo toca. Nuestros dos compañeros son capaces de meterse en cualquier berenjenal, aunque vengan de la música tradicional, pero luego la verdad es que su abanico de posibilidades con los instrumentos de percusión, aunque solo sean dos, pero es muy amplio. Sí, sí. Eso es lo interesante. Porque el nivel de exigencia, sobre todo de cara a los percusionistas, también es amplio. Tener una responsabilidad, como nos comentaba en el otro programa Vences, una responsabilidad interesante. Sí que me gustaría hablar con ellos, con los percusionistas, en torno a los géneros. Porque sí que es cierto que os basáis, en parte, en muchos géneros tradicionales, pero que luego también desarrolláis en música más moderna. ¿Qué géneros son los que, o qué ritmos son de los que partís, como puede ser una entradilla, y luego hacia dónde los lleváis? Hombre, evidentemente, como dulzaineros, aunque seamos percusionistas, dulzaineros nos llamamos, uh-huh. Hemos bebido de la fuente de la tradición y seguimos bebiendo de ella, de ritmos tradicionales de entradillas, de bailes corridos, de dianas, de jotas. ¿Qué otros géneros tocáis, aparte eso de la típica jota o la entradilla o un corrido, como vamos a escucharos? Pues desde una samba a un fox polka, ritmos de aquí y de allá, fusionando, sí. Que al final todos se encuentran en el mismo camino y acaban todos desembocando en el mar, pero venimos de distintos ritmos, sí. De distintos ritmos y además me parece muy interesante el espacio que tenéis también, creo que lo comentamos en el otro programa, el espacio que tiene reservado también la percusión. Siempre un momento en el que la percusión tiene un momento en el que vosotros tocáis. Es decir, no solamente acompañáis, sino vais fraseando incluso con los dulzaineros, sí. Que es algo que no es muy habitual, ¿no? Y yo creo que también es algo a poner en valor, que hay mucho estudio detrás, no solamente me está el ritmo de entradilla, me pongo a tocar, no, es que sois dulzaineros, sí. Con vuestros instrumentos. Hay curro. Bueno, Germán decía que pensaban en nosotros a la hora de componer. Mentira. No, si piensan, piensan para putearnos. Perdón por la expresión, pero es así. O sea, nos exigen. Cariñosamente, nos exigen, duda, por supuesto. Claro. Nos exigen y nos obligan también a darle mil vueltas a la cabeza e intentar buscar la innovación y a hacer solos, a hacer silencios, en fin, a interpretar con el tamboril y con el bombo, cosa que no es muy habitual. Aparte de acompañar, no se suele interpretar, entre comillas, y nosotros, bueno, lo intentamos. Pues vamos a seguir disfrutando de vuestra interpretación dentro de un rato, dulcineando, recordadlo. Pues regresamos aquí en Carbonero el Mayor a seguir hablando de dulzainas, dulzaineros y constructores de dulzaina. Oye, Mariano, ¿cuántos años llevas tú ya con esto de la dulzaina?
Pues mira, yo empecé en el... Terminada la subida del 80, que fui danzante... ¿La subida? Luego, ¿Eso qué es? Pues una fiesta que se celebra en Bernardos cada 10 años. Y entonces yo fui danzante. Luego, como había tan poquitos dulzaineros, pues decidí que sería interesante poder tocar la dulzaina, porque si no, de poco servía que supiéramos los paloteos y no teníamos... músicos para tocarlos. Claro, y ahí fue cuando conociste a Lorenzo. Ahí ya es cuando empecé yo a conocer a Lorenzo. Ya empecé a venir aquí, yo tan solo tenía 18 años y es donde ya nos empezamos a reubicar. Este era un centro comarcal donde venían de Escarabajosa, de Fuente Pelayo, de Carbonero, como es obvio, de donde venían también más, Aguilafuente. En fin, aquí conseguimos pues relacionarnos un montón de gente, pues que no sabíamos nada, pero llenos de ilusión para poder aprender todos con el mismo afán. Lorenzo fue nuestro iniciador y bueno, ahí... También fue un poco la argamasa, ¿no? Que aglutinó también todo eso. O sea, que fijaros la importancia de la figura de Lorenzo Sancho, no solamente a nivel de construcción de instrumentos, sino también a la hora de amplificar, ¿no?, el hecho de los dulzaineros, las dulzainas y la tradición. Oye, Lorenzo, antes nos has hablado un poco del afán de coleccionismo, que fue algo que a ti te empezó a llamar la atención y que fue también un poco el cauce que te inició a mejorar también las dulzainas. ¿En qué medida ese hecho de coleccionar te ayudó a mejorarlas? Es decir, estudiar cómo funcionan los instrumentos del barroco te ayudó a mejorar las dulzainas que encontraste a principios de los 80. Todos los avances que se hacen casi siempre son prueba-error. Entonces, contar con una colección de instrumentos que puedas probar las diversas formas que tienen, las diversas maderas y la diversa antigüedad y los diferentes índices de resonancia, esa comparación es fundamental y además es muy complicada porque en los museos normalmente no te dejan tocar los instrumentos. Ajá. Yo los tenía a mi disposición para medir, tocar, resonarlos y hacer todas las mediciones internas, tanto las directas como las de ovalación o lo que se torcían, que cada una hacía una retención en el aire y provocaba un tipo de sonido. Y de ahí salió la idea de los anillos. La primera la hice delante de Mariano colocando un cartón, ¿verdad? Y vamos subiendo hasta conseguir la zona de máxima resonancia. Y de ahí se desarrolló todo. Pero fue la colección que iba teniendo de instrumentos la que me permitía hacer las comparaciones. ¿Tu instrumento más antiguo cuál es? El instrumento más antiguo es un chiflo de afilador de Telbra que tiene 3.500 años. ¡Madre mía! Y el español más antiguo, pues no sé, pero bueno, puede ser una vihuela del siglo XVI. ¿No? Una vihuela del XVI. Sí, sí. ¿Y dulzainas antiguas conservas? Sí, dulzainas hay del siglo XVIII, algunas, sí. Gaitas también, de tres agujeros. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a marcharnos a la escuela de dulzaina, vamos a escuchar algún otro temita tocado con tus dulzainas y regresamos a charlar con vosotros dentro de un rato, ¿vale? Mira si he corrido mundo, mira si he corrido mundo y lugares principales que tomen blanco en Reynosa y amanece en Villa Umbrales. Mira si he corrido mundo. A la puerta de mi novia tres árboles yo planté, regando de día en día, florecieron a la vez. Ay, con el ay, 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 con el ay, ay, ay. El primero es el esparto, el segundo es el olivo, el tercero es el manzano, fíjate lo que te digo. Ay, con el ay, 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 con el ay, ay, ay. El esparto es que me aparto, el olivo es que te olvido, el manzano los pesares por haberte conocido. Ay, con el ay, 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 con el ay, ay, ay. Aunque estoy cerca del charco, no me arrojo a la laguna. Aunque soy hija de pobre, no tengo mancha ninguna. Ay, con el ay, 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 con el ay, ay, ay.
El anillo que me diste con las tres piedras azules, solo lo tuve tres días, sábado, domingo y lunes. Ay, con el ay, 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 con el ay, ay, ay. La peineta que me diste para sujetarme el pelo, solo la tuve tres días, como el anillo en el dedo. Ay, con el ay, 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 con el ay, ay, ay. El pañuelo que me diste lo cogí, le tiré a un pozo. Yo no quiero más pañuelos de ningún alabancioso. Ay, con el ay, 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 con el ay, ay, ay. Tras esta bonita canción de vuestra familia, porque esta es de las canciones que aprendisteis de vuestra familia, que nos acaba de cantar Juan Carlos, vamos a hablar un poco de estas publicaciones, Ana. Porque Ana no solamente colecciona, Ana ha estado muy vinculada y sigue estando con el folclore y con la música tradicional y el baile en la provincia de Valladolid, y ha editado dos trabajos. Háblanos de este primero, Las danzas de palos en San Cebrián de Mazote. Pues fue un trabajo precioso que hicimos Luis Labrador, Adrián de la Iglesia y yo. Entonces nos fuimos unas cuantas veces a San Cebrián, nos presentaron a las personas que realmente nos ayudaron a descubrir las danzas de San Cebrián, que las mencionamos aquí porque, bueno, fueron una maravilla. Eran seis y como hacía falta ocho, nos turnábamos entre nosotros o poníamos alguna silla. Pam, 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 pam. Hasta que conseguimos que ellos recordaban mucho, pero hasta que conseguimos enlazar y terminar y configurar todo, cada uno de nosotros se dedicó un poquito a la parte histórica, Luis, Adriana, a confeccionar los dibujitos de todo eso, y yo a la indumentaria. Entonces luego puesta en común de todo el trabajo, y fue un trabajo rico, precioso. ¿Se paloteaba entonces de forma natural en el pueblo, o el paloteo estaba perdido en la memoria de la gente? Estaba perdido. Bueno, estaba perdido, o sea, todo el mundo lo recordaba. Sí. Los más mayores lo recordaban. Y ellos, los que nos ayudaron, pues Marina, Rufina, Hilario, ellos lo recordaban mucho, fíjate. Pero claro, había algunas danzas que las tenían más perdidas, otras había momentos que no, que tuvimos que recrear. Bueno, fue un año entero de trabajo hasta dar y cuadrar. ¿Ayudó este libro a que esas danzas se volvieran a representar en su momento y en su contexto normal, o ha quedado para ver si la gente puede volver a retomarlas en algún momento en el futuro? Nosotros las representamos allí. Sí. Porque fue una gozada hacerlo con todo el pueblo. Y luego ha habido un tiempo que sí que se han estado representando. Ahora, con el tema de pandemia y todo lo demás, no estoy muy segura, fíjate. Pero sí que ha habido esa continuidad en un tiempo. Pues yo creo que es importante que este tipo de trabajos, ¿verdad?, tomen vida en la medida en la que se pueden representar en el contexto del pueblo, que siga habiendo danzantes ahí en San Cebrián, y que, bueno, por lo menos esta documentación sirva, ¿verdad?, para que la gente pueda aprenderlo y seguir danzando como en la memoria de la gente estaba, ¿no? Me parece importantísimo. Y luego, no solo no contenta con eso, te hiciste aquí un recortar y pintar. Ah, sí. Me llamó mucho la atención cuando estuve mirando un poco tu trayectoria y digo, anda, un libro hecho para niños. Sí, bueno, para niños, bueno, y para adultos. Para adultos también, que les gusta recortar y pintar, sí, claro. Sí, sí. Bueno, yo tenía la idea de hacer mariquitas, como toda la vida. Pues yo de pequeña había jugado con ellas y había recortado. Y yo dije, joder, hay que hacer algo en mariquitas tradicional. Entonces, bueno, pues se lo encargué a unos compañeros de Diseño 4, que me pillaron enseguida la idea que yo tenía de lo que quería. Y bueno, hicieron un trabajo precioso. Luego después otros dos compañeros, Adrián y Paco, me ayudaron también en el remate y en las cosas. Y bueno, quedó súper, súper bonito. ¿Qué contiene, Ana? Cuéntanos. Pues mira, este contiene trajes de campo, trajes de fiesta y traje de boda en cada uno de las personas, que son Blas y, porque tiene sus nombres, Blas y Amelia. Claro, Blas y Amelia. Entonces, ella tiene su traje de campesina, él también, su traje de fiesta, él también, y su traje de boda. Oye, pues vamos a hacer una cosa, Ana.
vamos a visitar y me presentas alguno de los personajes que tienes aquí en el museo y luego seguimos charlando contigo, ¿vale? Muy bien. Venga, pues dicho queda. Estupendo. Pues nos hemos encontrado con Leire y Carlota, estas dos intrépidas patinadoras, y vamos a pasar unos minutos a publicidad en lo que yo me voy a patinar con ellas. ¿Vamos, chicas? ¡Pero esperadme! Cuesta tan penosilla, quien la pudiera subir. Ninguna mujer bonita se tenía que morir. Si vas a Sotillo, quédate en Cabañes. Verás qué mocitas, verás qué galanes. Que viva el novio y la novia y el cura que los casó, el padrino y la madrina, los convidados y yo. Si vas a Sotillo, quédate en Cabañes, verás qué mocitas, verás qué galanes. ¡Que viva la boda! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Que vivan los novios y viva la suegra! Que se vea que es una boda de rumbo. A ver, esos mozos que le bailan la entradilla a los novios. A ver cómo se porta. Venga, novio. ¿Se portará? Tiene un agujero, se lo han hecho los ratones. Pues entonces a bailar. Que demuestren esos novios lo bien que bailan. Y que le acompañen, ¿eh? No vayan a bailar ellos solos. Que tiene siete colores y un vestido tengo el arca. Que tiene siete colores, cada vez que me lo pongo va robando corazones. Va robando corazones y un vestido tengo el arca. Andandillo, andandillo, se encuentran cosas. Yo me encontré contigo cara de rosa. Cara de rosa, niña, cara de rosa. Andandillo, andandillo, se encuentran cosas. El día del desposorio, te contentas a la novia. El día del desposorio, que la noche de mi vera la pasará con el novio. La pasará con el novio y que contentas a la novia. Dale en ese amor porque estoy poco, en cambiar la taberna poquito a poco. Poquito a poco, niña, poquito a poco. Dale en ese amor porque estoy poco. De la que la pega el sol, colorada es la naranja. De la que la pega el sol y de la que la pega verdecito es su color. Verdecito es su color, colorada es la naranja. Si me quiero, quiero, si me amas, te amo. Si me olvidas, olvido, a todo me hago. A todo me hago, niña, a todo me hago. Si me quiero, quiero, si me amas, te amo. Esta calle sí que es calle. Se vuelven delantales, calle de las
Pues vaya un despliegue musical que nos habéis brindado a lo largo de todas estas actuaciones. Dulzaina, pandereta, rondalla. Vamos a hablar por partes, hombre. Quiero presentaros a Javier Plaza, dulzainero eterno prácticamente de Burgos y dulzainero de este grupo Justo del Río. Me gustaría preguntarte una cosa, mira, porque Burgos ha sido una provincia muy dulzainera, sigue siéndolo, pero allá por el año 70 aproximadamente, no solamente en Burgos sino en toda Castilla y León, la dulzaina pasó un momento muy malo, muy malo. ¿Cómo gestionasteis vosotros ese casi desaparecer de la dulzaina? ¿Vosotros seguisteis tocando dulzaina por iniciativa vuestra? ¿Cómo fue aquello? Pues mira, la historia fue que como bien dices, estaba la dulzaina, pues estaba herida de muerte, ya a punto de desaparecer. Y Justo del Río llevaba también pues muchos años ya con su grupo de danzas y veía que los dulzaineros cada vez se iban quedando menos, y sobre todo dulzaineros que pudiesen tocar con un grupo de danzas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que ante esa escasez promovió en los años 70 unas ediciones aquí a nivel local de concurso que se denominaba concurso de flauta, pito y dulzaina, para animar a la gente joven a tocar estos instrumentos y a ver si alguien se anima. Pero era una iniciativa de impulso. Pero eso dio abrió los ojos a la corporación municipal del ayuntamiento para crear la primera, la Escuela Municipal de Dulzaina, digo, una de las primeras que hubo a nivel de Castilla y León junto con la de Segovia, me parece. Y gracias a esa escuela, pues se plantó la semilla. Había los primeros dulzaineros, Teófilo Arroyo y Simón Altable, se hicieron cargo de la escuela y de ahí empezó a surgir y parece ser que ya pues poco a poco, después de la escuela de Burgos, pues abrieron en diferentes barrios de aquí de Burgos, en Capiscol, en otros lugares, y fue creciendo ya un poco la afición. Uh-huh. Y ya empezamos a revivir un poco el tema de la dulzaina, que claro, estaba muy de capa caída. Joder. Igual que la pandereta, como decías antes, Regina, la gran desconocida que ha sido la reina de la fiesta durante tantos años y que decimos, no, pandereta, pandereta, oye, que lo hacéis muy bien y recogéis un montón de toques de pandereta también, ¿no? Es que la pandereta y la voz humana han sido la base fundamental del 80% de los bailes que realizaban nuestros antepasados. Contratar dulzaineros o gaiteros no siempre podía realizarse, porque a veces los ayuntamientos eran muy humildes, o las cofradías de mozos, uh-huh, cuadrillas de mozos, pues no habían recaudado suficiente. Los pueblos se autoabastecían para poder bailar, ten en cuenta que era la única diversión que existía para la gente joven, claro, con sus propias cantadoras y con sus propias pandereteras. Eso. Entonces desarrollaban esas habilidades desde niñas, y lo cuenta Olmedo en su cancionero, cómo se iban sustituyendo unas a otras y cómo además rivalizaban en el mejor canto yo, o yo tengo las letras más imaginativas o más alegres. Pues nos ha encantado de verdad compartir esta tarde de nuevo aquí en Burgos con todos vosotros, disfrutando de vuestra música, disfrutando de vuestra compañía. ¿De qué manera pueden todos nuestros telespectadores ponerse en contacto con vosotros, conoceros un poco más a través de internet, o de qué manera podemos encontrar al grupo de danzas Justo del Río? Bueno, pues como todo el mundo puede obrar en estas épocas, nos podéis localizar en redes sociales, en Facebook, Instagram, a nivel de en página web, donde deseéis, porque intentamos estar un poco a la última tecnología y nos podéis localizar ahí perfectamente. Pues ahí les tenéis. El grupo de danzas burgalesas Justo del Río. Prometemos dentro de una temporadita volver de nuevo aquí a seguir aprendiendo de ellos, conociendo su música, sus bailes, sus trajes y toda su sabiduría.
Pues en el otro programa estuvimos hablando con Germán en torno a sus cañas. En este vamos a cerrar este bloque con Jesús Costa, el otro dulceñero. Aparte que, como veis, es una bestia tocando la dulzaina. También ha estado en el Conservatorio de Segovia trabajando y estudiando el instrumento y lleva una labor docente a sus espaldas también interesante. Oye, Jesús, ¿dónde desarrollas tu labor docente como profesor de dulzaina? Bueno, pues la escuela de dulzaina estamos dando clases en San Lorenzo. ¿El barrio de San Lorenzo en Segovia? En el barrio de San Lorenzo en Segovia, sí. Ajá. Y bueno, pues aquí me gustaría sobre todo agradecer a la Asociación de Vecinos, que son los que nos han prestado el local. Llevamos 20 años allí dando clases. Y nada, pues damos percusión, tanto dulzaina como percusión, dulzaina, tambor, bombo, lo que cada uno precise. Uh-huh. Y bueno, pues nada, tenemos alumnos de todo tipo, desde 5 años hasta señores de 60. Y ahí estamos metidos. Un barrio muy interesante, un barrio con una gestión cultural también muy completa, ¿verdad? El barrio de San Lorenzo aquí en Segovia, ¿no? Eso es, aquí en el barrio de San Lorenzo en Segovia, hoy por hoy, más que un barrio, nosotros le queremos caracterizar como un pueblo, porque somos muchos y bien avenidos y bueno, todos nos volcamos con el mismo proyecto y la verdad es que la gente está... Oye, tú empezaste a tocar la dulzaina muy jovencito. Sí, a los 8 años. A los 8 años, Dios mío, ¿con quién empezaste a aprender? Con Mariano Matei, en el barrio de San José. Anda. Allí empezó Mariano Matei y bueno, la verdad es que éramos 4 o 5 chavales los que aprendimos. Como docente, te quiero hacer una pregunta. A la hora de enseñar a la gente a tocar la dulzaina, ¿te valoras o valoras el hecho de enseñar dulzaina no solamente desde el punto de vista de repertorio, sino a nivel interpretativo e incluso escuchando a los grandes dulzaineros de nuestra época y de épocas pasadas? No, a ver, yo el tema de la escuela lo llevo como muy a rajatabla, por así decirlo. Yo doy las clases individuales. A la hora de interpretar la dulzaina y de enseñar la dulzaina, yo tengo muy claro que un dulzainero es solista, tendría que ser solista. A raíz de ahí ya se montan los grupos. Pero el aprender y el enseñar la dulzaina como tipo individual para que las canciones suenen, haya los menores fallos posibles, para mí es una parte fundamental. Ajá. Sin embargo, Germán tiene la experiencia de trabajar de una manera genial a nivel banda. De hecho, también nos le llevamos a los diferentes pueblos y localidades a que nos enseñe cómo gestionar una banda de dulzainas. Sí, esto es lo bueno que existe entre esta coalición que hemos hecho Jesús y yo. Cada uno tiene un punto de vista. Bueno, tienes razón, Jesús, absolutamente, porque la base de un grupo está en que tener una primera voz que sea potente y una primera voz que sea que no falle notas, como hace él, y es necesario. Y luego, bueno, pues el otro aporte para los grupos es la armonía. Y en esa armonía, pues yo considero que es muy necesario tocar siempre con alguien. Yo siempre he tocado siempre. No he sido nunca solista. Perfecto. Dulzaineando, pues nos vamos. Dulzaineando de Segovia, disfrutando de vuestro arte y vuestra amistad. Muchísimas gracias, chicos. Hasta pronto. Y nos vemos.
Oye, pues suenan bien tus dulcenas, Lorenzo, ¿eh? Estas dulcenas suenan... Muchas gracias. Estupendamente. Oye, nos has hablado de esta colección que te ha ayudado, ¿no? Pero, ¿esta colección tú la has expuesto en alguna? ¿Has hecho algún tipo de exposición? Sí, hizo la Fundación Juan de Borbón, en una de sus actividades, una exposición en la granja, en la fábrica del vidrio. Y luego hicimos otra también en Canarias, en Tenerife. La de la granja fue... Tenía un nombre muy rimbombante, muy bonito. ¿Era de los ministriles a la Big Band, puede ser? Sí, exacto. Sí, sí. Buena memoria, ¿eh? Sí, sí, todavía, te acuerdas, sí. Todavía me acuerdo. Sí, porque era sobre todo instrumentos de viento. Ajá. La de la granja fue instrumentos de viento. ¿Y llevasteis instrumentos, los más antiguos que llevasteis allí? ¿Pueden ser bajones, etcétera? Sí, había un poco de... Sí, había bajones, había cornetas renacentistas, copias de que hizo Sandro, había... dulzainas, gaitas muy antiguas, había de todo, pero todo era instrumentos de viento. Eran instrumentos que eran de tu propiedad. Sí, sí. Luego instrumentos de metal de las bandas de música, en brillante, o sea, en 465, de los que retiraron de los ayuntamientos. Había, bueno, era curiosa. Sí. Me comentaste que esos tipos de instrumentos de banda que estaban en brillante, sí que quedaba alguno todavía por aquí, por nuestra comarca. Sí, en Cuéllar, por ejemplo, tienen en la Escuela de Música un armario lleno. ¡Ala! Porque los han quitado, ya no se utilizan y se utilizan en 440, y esos los tienen o los tenían expuestos. En la Academia de Artillería también. Ajá. Sí, la Academia de Artillería, por ejemplo, cuando se deshace la banda, también subastaron los instrumentos de música y compré bastantes. Compraste bastantes de esos instrumentos y pertenecen a tu colección. Son muy, muy interesantes, sí. Ya para terminar, yo quería preguntarte una cosa que siempre he querido preguntarte. Me he visto muchas veces abocado al tema de la flauta de tres agujeros y la dulzaina, que la flauta de tres agujeros por esta provincia, en Segovia, Valladolid, hay gente que dice, esto aquí nunca se ha tocado. Otros dicen, ah, pues sí que se ha debido de tocar. Oye, Lorenzo, tú has estudiado un poco en torno a la evolución de la flauta de tres agujeros y su desaparición posterior para el resurgir de la dulzaina. ¿Es cierto que aquí en Segovia la figura del tamborilero existió? Hombre, claro, existió, era fundamental. Esa figura se hace muy importante en las fiestas de Corpus y de la octava de Corpus, y las noticias que aparecen en el archivo de Segovia, que Antonio ha sacado maravillosamente leyendo la procesal encadenada, dificilísima, pues ahí está toda la historia. Está la forma de las escuelas de la música, cómo se formaban las cartas de obligación para las danzas, cómo se diseñaban las danzas, quién las componía, quién bailaba, qué trajes llevaban, qué instrumentos, todo. Cuando aparecen los primeros paloteos, 1618, y se hacen los primeros paloteos, como danzas ya de palos. ¿Con flauta y tamboril? Sí, 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 siempre era gaita. El conjunto es tamborilero, pero tocaba gaita y tamboril. ¿Conservas alguna pieza de aquella época? ¿Alguna flauta de aquella época o similar? No, de aquella antigua, ¿verdad? No, porque han desaparecido los instrumentos, no se conservan esos instrumentos ni tampoco se conservan cornetas renacentistas, que había muchísimas. Y ha desaparecido todo, pero las actas están llenas. Cada año se habla de ellos, se habla de lo que les pagan, de dónde actúan, pero me da igual Segovia, que Carbonero, que Cuéllar, que Bernardos, todo, desde 1600, 1580, 1600 hasta 1820 está funcionando solo y exclusivamente la gaita de tres agujeros. Alguna vez puntualmente se utilizaban dulzainas en fiestas pues más gordas o de casas ducales o en fin, de más importancia que las puramente del Corpus, en el sentido civil, claro. Oye, de verdad, es un placer siempre hablar con vosotros, hablar de música, hablar de dulzainas, hablar de vida, al fin y al cabo, porque es lo que muchas veces al final compartimos, que es una pasión como esta que nos une, como es la música tradicional, la música histórica, etcétera. Agradecido, de verdad, por habernos acogido aquí en vuestra casa, pasar otro ratito con vosotros y muchísimas gracias. Esta noche me bajo ya a la pesquera para encontrarme solo con quien yo quiera, con quien yo quiera, niña, con quien yo quiera. Esta noche me bajo ya a la pesquera. Thank you.
Pues regresamos, amigos, aquí con Ana Maté en la Casa de los Pitos, la Casa Museo de Indumentaria Tradicional. Ana, cualquiera que quiera venir a conocerlo, ¿qué se va a encontrar? Cuéntanos un poco los diferentes rincones que tienes aquí en el museo, porfa. Vale, voy a intentar ser breve. Rincón del campo, el rincón de una boda. Rincón del campo que tiene indumentaria de campo. Sí, cada uno de los rincones tiene indumentaria, aperos, utensilios, porque como ha ido llegando tanto, pues lo hemos apañado. Oye, ¿en qué franja histórica nos colocamos? Que es algo que se me olvidó preguntarte. Ah, vale. Mira, hay piezas, las más antiguas de la sala, en 1830, más o menos. Luego, el grosor está entre 1850 y 1900. Después hay otro nutrido número de piezas de 1900 a 1950. Ajá. Ahí. Vale. O sea, esa es un poquito la franja de historia que tenemos ahí. Y luego, ahí, otra cosa interesante es que la mayor parte de la colección está en Valladolid, aunque luego tenemos de Salamanca, Zamora, León... algunos sitios ajá, pero geográficamente también. Pero lo más exactamente, ajá, es Valladolid. Y a lo que me decías de los rincones, el del campo, rincón de una boda, rincón en Alaejos boda, especialmente. ¿Sí? Tenemos unas figuras centrales que son las tres entidades importantes de cualquier pueblo, la religiosa, la militar y la civil. Y además ahí es un poco urbano. El rincón de la infancia, que es una preciosidad. Tiene ropa de niños. De niños, los juegos. Claro, que eso es muy bonito. Las canicas. Oye, ¿cuánta memoria tiene que haber también cuando la gente venga aquí y vea este tipo de juegos de niñez? Y digan, oh, que yo jugaba eso. Sí, sí. O curiosidad incluso de los chavales. Sí, que los aros. ¿Eso qué es lo que es? La chirumba, que nadie sabe qué es la chirumba. Yo digo, el tenis de antes, que son unas palas con unos, sí, palitos y tal. El rincón, un rincón especial del hogar, que es donde se hacía el cocido, donde se hacía la comida, la matanza, que era tan típica. Y otro rinconcito de oficios, donde vamos a encontrar la tabla de lavar, con qué hacían, o sea, el azulete, ese tipo de cosas. Y luego la ropa interior. Hay un bloque entero, que es un burro entero de cosas. Ay, con ropa interior desde esa época que te digo, ¿sí?, de finales, o sea, de 1830 ahora. Fíjate, ¿y de música? Un espacio musical y con palos. ¿Con palos de paloteo? Y con palos de paloteo. Ah, bueno, claro. De diferentes palos, de encina, ¿sí?, de espino albar, que es lo que lleva el libro, los palos del libro, ajá, de San Cebriana de espino albar, de naranjo. De naranjo. Sí, sí. Son los que lleva el danzante de Gatón. Anda. Que son de naranjo, que además son de un danzante antiguo que ahora ha fallecido, pero fue el que nos enseñó esas danzas. ¿De qué más hay? A ver qué recuerde. De pino. Sí, sí. También, o sea, que se hacen de un montón de historias. De lo que hubiera. Sí, señor. Oye, Ana, encantado de verdad de volver a esta casa museo. Es un lugar entrañable, un lugar además que con tanta pasión nos enseña siempre. La gente que quiere venir a verlo, tenemos, uh-huh, que recordarlo, no tiene página web. No. Hay que llamarla. Eso es. Te tienen que llamar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues aquí tenéis una cita para cuando queráis. Pues queridos amigos, este programa ha llegado a su fin. En ocasiones las despedidas son tristes y dolorosas, pero sabemos que este no va a ser el caso, porque mantendréis a lo largo de esta semana el regustillo de este maravilloso programa del cual habéis sido testigos. Os espero en tan solo 7 días aquí en Castilla y León Televisión, en las 7, en vuestro programa de los sábados por la noche, con la música a todas partes. Hasta entonces.